está esa semilla? ¿Cómo está esa semilla? ¿Dónde está? ¿A la orilla del camino? ¿Por dónde va? ¿Qué nos tocará hoy día? A ver en cuál me voy a identificar con esta palabra de Dios que llega a mi corazoncito. ¿Y cómo la recibo? Ah, veamos hoy día. Veamos hoy esta palabra maravillosa que Jesús, con esa maravillosa pedagogía, como nos iba enseñando con las comparaciones para que nosotros podamos entender. Y esto fue hace más de 2000 años. Y que dicen que es algo antiguo que no se entiende. Hermanos queridos, en 2000 años más, es imposible que no entendamos esto. Y nos pone diferentes ejemplos para que podamos entender mejor. Y hoy día nos toca, ¿no es cierto?, en Lucas 8:14. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Palabra de Dios. La semilla que cayó en la maleza. Ahí, donde está, ahí hay una maleza, por ahí una cuestión blanca ahí, que es chiquitita, pero hoy cuando están allá, llegan sobre todo los rosales, hay que sacarla porque se expande y mata todo, ¿ya? Entonces, cuando cae entre maleza, se refiere a cuando tú escuchas y las preocupaciones son tantas, tengo tanto que tener y las riquezas, uy, me dan tantos placeres, que sencillamente no tengo tiempo para la palabra. No da, ahí queda. No alcanza a dar fruto, no alcanza a ayudar a los demás, porque mi orgullo, mi soberbia de tener tanto, me preocupo yo de mí nomás. Las preocupaciones, yo de lo que me pasa, qué terrible, y me encierro. Y la palabra no puede dar el fruto que te da el Señor, esa palabra que te dice: qué bueno, sé agradecido porque tienes tanto, comparte las riquezas. No te preocupes tanto, entrégame a mí las preocupaciones, nos dice el Señor, y vamos a ver que yo te ayudo. Pero no, como somos orgullosos, somos soberbios, no, yo tengo que solucionarlo, yo nomás. Y yo tengo para eso, tengo y para eso no hay placer y no necesito a nadie. Y los frutos para el que está contigo no salen. Entonces, la palabra de Dios que ha llegado a tu corazón, que ha llegado al mío, está, ¿somos maleza? ¿Nuestras preocupaciones lo ahogan? ¿El tener, el poder, el placer van ahogando esta palabra que no alcanza a dar fruto? Ojalá no. Ojalá digamos, Señor, Señor, que yo no sea maleza. Que yo no sea maleza, sino que tu palabra pueda dar fruto. Ayúdame, Señor, a hacer y dar fruto y saca toda la maleza que pueda haber en mi corazón.